¿Cómo estáis? A lo mejor se escucha la impresora de fondo, lo siento mucho, pero es que tengo que imprimir porque me he dado cuenta de eso, de que las tarjetas de felicitación no. Una de las cosas que tengo que hacer hoy es tarjetas de felicitación, pero lo que necesito es tarjetas de agradecimiento que van en cada paquetito. Es más, estas son las últimas, tampoco voy a sacar como muchísimas copias porque de cara a Navidad quería cambiar el diseño y los tonos y los colores, como el mismo diseño en realidad, pero con otros tonos, con otros detalles más navideños y así. Hoy es un día absolutamente nublado, absolutamente de todo. Tengo que espabilar mucho, mucho hoy e intentar hacer las cosas antes de lo que tenía planeado porque esta tarde tengo una cena con unas amigas aquí y es que una de ellas se vaya de Bristol. Me da muchísima pena. Pero bueno, marcha ya de Bristol, se vuelve a su hogar, así que pues nada, que le vaya muy bien. Pero eso, tenemos una cena así como más de despedida, antes de hacer como la mega fiesta que va a ser para Halloween. Así que pues nada, estoy un poco así con ello porque, joder, lo voy a echar de menos. A ver, muchas veces cuando vives en el extranjero, una de las cosas muy, muy, yo creo, normales que es que vas conociendo gente y vas haciendo como amistades y vas entablando así como relaciones con gente que sabes que en algún momento vas a dejar de ver porque o tú te vas a mudar o esas personas se van a volver a sus países o esas personas se van a mudar a otras ciudades. Bernard y yo tenemos, bueno, y muchísima gente más, tenemos la teoría, viviendo aquí en Bristol, este es nuestro tercer año, y nuestra teoría es que al cuarto o quinto año ya hay mucha gente que empieza a marcharse. Ya llegas aquí, haces todo lo que tenías que hacer, te desarrollas laboralmente, que es lo que la mayoría venimos a hacer, y luego, una vez tal, ya te mudas o te mueves. También pasa, yo creo que, a ver, en mi caso, Bristol es como una ciudad muy, muy joven, está llena de chavales y de gente muy joven. A ver, yo tengo 34 años, así que parece que no, pero es una edad en la que aquí la mayoría de la gente con mi edad, siendo inglesa, ya tienen familia, ya tienen varios hijos, es más, cosa que en España eso ahora no sucede. En España es un poco más lo normal ahora, que sea mi caso, que tener pues 30 y pico de años y bueno, tener pareja o no, pero no estar casado o no tener hijos. Lo que me vengo a referir es que no sé cuánto nos quedará a Bernard y a mí por aquí. Sí que estamos a gusto y todo, o sea, Bristol es una ciudad muy, muy genial para vivir, pero sí que es cierto que yo creo que para la gente que venimos de fuera tiene como una fecha de caducidad como muy marcada. Bueno, que no me enrollo más, que ya estoy aquí dando la chapa. Voy a seguir, bueno, es más, ¿ya han terminado? Vale, sí. Mirad qué bellezas. Ah, me tengo que poner a hacer también todas las tarjetas de Navidad que tengo ahí pensadas. Tengo un montón de diseños, bueno, tengo 6 en realidad. Y con ellos, decidme a lo mejor, porque no me estoy diciendo. O sea, mi intención con estos diseños eran, bueno, os lo cuento luego.
Ya están por aquí impresas, voy a hacer ahora mismo el corte. Esta luz no es que sea de noche ni nada, pero es que no se ve nada. Decidme por comentarios cuál os parece más bonita o así. También Bernard me ha dado la idea de, por ejemplo, en esta, que sale así pues como los pingüinitos, tipo familia, poner, en vez de cambiar el mensaje, en vez de felices vacaciones, poner algo como take care o stay safe o cuídate, esas cosas, ahora como está así la cosa tan, tan chunga. Así que así, a mí en particular lo que me gusta mucho, mucho, es este gatito flipando con las luces de la Navidad. También me gusta mucho como la tacita, así. Feliz miércoles. No puedo perder mucho tiempo porque tengo una luz fantástica, divina, especial que me gustaría aprovechar. Tengo de los diseños de Navidad ya hechas las, lo que serían los stickers estos individuales, que quiero que sean como un stickers como para poner y cerrar regalitos, algo así. He hecho unas cuantas tarjetas también de felicitación que yo creo que le pueden ir también bien. Y como actualización, ayer estuvimos unas cuantas amigas en la despedida de esta amiga que os decía que ya se va de Bristol y estuvo súper bien. Bebimos vinito caliente y comimos pizza, súper pizza vegana y súper, súper buena. O sea, una de las mejores pizzas. O sea, es un sitio que está muy cerca de mi casa. Yo había estado pues tomando lo típico, cerveza, sidra, tal, pero no había como comido y nunca, y es un sitio increíble, súper rico. Así que se llama The Coronation, está por aquí. Si me estás viendo desde Bristol, yo te lo recomiendo. Nada, mientras me voy a ir a comer algo porque tengo un hambre ahora que me estoy muriendo, pero bueno, no se puede parar. Ahora os voy a enseñar, voy a coger la cámara, os enseño y a ver qué me decís, porque tengo algunas cuestiones que plantearos para que me ayudéis a decidir. Vale, finalizado, pues así es como quedaría el paquetito con todos los stickers, y estos pues nada, son los stickers individuales. ¡Ay, es tan cute! Yo la verdad es que me lo paso, vamos, piruleta haciendo todo esto, y nada, espero que os guste y decidme por ahí eso, por comentarios, que o cuáles os gusta más y así. De todas formas, todavía tengo que terminar las tarjetas, así que no me enrollo más. Ya por último, acabo de imprimir todas las tarjetas. Mirad, más o menos cómo quedarían. Les he incorporado a todas
como algunos detallitos en el fondo y así. No sé si se aprecia bien en la cámara, pero tiene una pequeña textura también para que no fuera el color plano. Bueno, esta sí que no tiene la de los elfitos, sí que no le he puesto nada porque ya con todo este tipo de detalles y todo me parecía que recargaba demasiado. Así que es la única que se ha quedado en blanco. Pero del resto sí, también tengo que ver porque el humito, así como lo que sería el vapor de la taza, ha salido en verde y no sé por qué. Entonces tampoco quiero que parezca esto, no sé, más tipo Halloween, así que eso lo tengo que modificar. Pero bueno, yo creo que han quedado muy bien. Me gusta mucho como la textura esta que le da la trama, así como si fuera de papel de acuarela. Así que nada, aquí están, ya eso, lo único que me queda hacer con ellas es hacer los listings, que estará como dentro de poco para un lanzamiento así de nuevas cositas de Navidad de la tienda. Y nada, uy, qué bien, quedan tan buenas, me quedan doblarlas y ya está. Pues a ver, tengo dos opciones con esto, porque las dos la verdad es que me parecen bonitas, pero no... Como siempre, no me decido. Entonces tengo esta opción y por el otro lado tengo la versión con el fondo así más gris. Entonces, a ver, las dos son bonitas, lo que sí que a lo mejor para que fuera un poco diferente. La de esta en concreto, vaya, la del fondo gris podría estar más interesante, puede ser. No lo sé, ay, no me he decidido, pero bueno, tengo que imprimir ya, así que la voy a consultar a Bernard rápido, a ver qué opina y a ver qué le parece. Y me pongo a imprimir porque ya es muy tarde. Vale, aquí están. ¿Cómo lo veis?
una vez cortadas y todo, sí que me gustan más, la verdad. A ver, esta está bonita, pero la gris está mejor. También, además, con estos detalles en azul, queda como bastante más llamativa. Como que destacan más los colores. Así que así se va a quedar. Que sepáis que si alguien está pensando en hacer algún encarguito o algo, que yo os lo agradezco de primeras, pero que sepáis que van a ir estas tarjetitas también incluidas dentro del paquete. ¡Qué farfulleas! Y bueno, Malox, muchísimas gracias por ver este vídeo. Estoy encantada de que estéis por aquí y que cada vez seamos más y que cada vez estemos haciendo así como una especie de comunidad. Es que queda raro cuando se dice esto porque, no sé, me parece como demasiado raro. Pero bueno, si os ha gustado este vídeo y sobre todo me ayuda mucho, si lo podéis compartir por ahí para que se siga viendo, se siga conociendo, también igual os agradecería infinito si le dais un like, si no te has suscrito pues te puedes suscribir, que vamos, eres más que bienvenida y más que bienvenido y poco más. Espero que tengáis muy muy buena semana y nos vemos dentro de muy poquito. ¡Chao!